Hola chicas, buenas noches, soy yo, Doña Gregoria. Aquí les voy a traer una cosa maravillosa para que nuestro ser amado piense en nosotros las 24 horas, ya sea hombre o mujer, del mismo sexo y demás, ¿vale? Con esto vamos a aclararle la cabeza, ¿qué? Y vamos a pedirle a Santa Clara, ¿vale? Bueno, necesitamos un papel blanco, así. Y vamos a poner el nombre del desgraciado o la desgraciada. Es muy fácil, ahora, súper bueno. Vamos a poner, por ejemplo, Tomás González Ríos. La persona que nos interesa que se les aclare, esto es un nombre ficticio. Después damos la vueltita al papel y lo metemos dentro, para que se le aclaren las ideas. ¿Vale? Ahora voy a coger clara de huevo nada más, ¿vale? Solamente me hace falta clara de huevo. Bueno, chicas, chicos, yo he puesto la clara de huevo, a ver, yo he puesto aproximadamente dos claritas de huevo, ofreciéndoselas a Santa Clara. Después, el papel, miren cómo queda aquí arriba, se le va a poner un poquito de agua para que piensen nosotros, se le aclare la cabeza de malos pensamientos y venga a nosotros como corderito manso. Y piense, por supuesto, en nosotros las 24 horas. ¿Qué hacemos con este vaso? Con la clara y el agua. Es una cosa que es súper, súper bueno, pero hay que practicar las cosas. Se deja al lado de la mesilla Noche Nuestra donde dormimos, o en un sitio, o debajo de la cama, si tienen debajo la cama. Y después, según pasen, cada 2 días se cambia. Cada 2 días se cambia hasta que veas resultados. Esto da unos resultados increíbles y milagrosos. Y después que terminemos de hacer esto, rezamos la oración a Santa Clara. ¿Por cuánto tiempo se debería hacer? Yo más o menos calculo que por 15 días. ¿Vale? Aquí tenéis la clara, el papelito y el agua, ¿vale? Y ahí el papelito del desgraciado. La clara le va a aclarar la cabeza, el cuerpo, todo. Y además, si baja, va bajando, subiendo, así, porque es clara con el agua. Y después el agua va a hacer que piense en nosotros las 24 horas. Y después de hacer esto, lo ponemos o debajo de la cama o al ladito de la mesa noche, tapado con algo, o lo dejan como ustedes quieran, que no corra peligro de caerse. Y se le reza la oración a Santa Clara, que la pongo debajo del cajoncito. ¿Vale, chicas y chicos? Pues espero que los guste y hasta mañana. Thank you.